Y esta mañana la policía encontró carne de caballo que estaba siendo comercializada en el mercado de Huamantanga. El operativo se realizó con apoyo de la Dirección de Seguridad del Estado, el Departamento de Salud Pública de la Policía y la Municipalidad de Puente Piedra. En el centro comercial también se encontró roedores y carne en muy mal estado. La carne de caballo era vendida como carne de res. Escuchemos. La Policía Nacional da un duro golpe acá en Lima Norte y está encontrando esta carne en estado de descomposición. Y más aún, vendiendo carne de caballo, como ustedes pueden apreciar.